brazo, patada voladora, lazo al cuello. No hablamos de lucha libre, aunque casi. Opiniones, intereses y argumentos serán presentados al que dejen hablar. Bienvenidos al debate mañanero. Hay una realidad que independientemente de que te segmento. Yo soy así, el arte va primero, como dice Calle 13. Claro. Una realidad. Invierto un poco en mi carrera porque el arte va primero. Sí, sí, sí. Bueno. Y esto tú lo haces para divertirte. Invierto todo en mi carrera porque el arte va primero. Como debe ser. En su mente transparente. Hay una realidad de la que no nos podemos sustraer ninguno. Fuente. Y es el final de la NBA. Ninguno nos podemos sustraer independientemente que simpaticemos o no por la NBA. No es para nosotros los fanáticos, sino para todo el público. Hay un momento histórico dominicano que estamos viviendo. Así es. Todos debemos estar del lado de los Celtics porque es apoyando a un dominicano. Los patriotas. Ahora yo me pregunto, el que está apoyando a los otros, voy a llamar la vaina de State. Golden State. Oye, State. Los que están apoyando al otro equipo. No deberían ser considerados mal dominicanos. Traidores a la patria. ¿Por qué busca usted de ese lado si de ese lado no hay dominicanos? Entonces esa es la pregunta del día de hoy. ¿No debería la NBA declarar mal dominicanos al que esté en contra de los Boston Celtics? Adelante. Pero por supuesto que no, mi amor. Pero mi amor, no, ¿qué mi tú vida. Buscas de aquel lado no, que no haya un dominicano? Yo no, yo apoyo donde está el dominicano. Exacto. Pero tú eres fanática. Exacto, eso es yo porque estoy apoyándolo por eso. Pero no es que yo me vuelvo loca. Ahora bien, el que sí es fanático y ya gustaba del otro equipo, no tiene por qué cambiarse ni por qué ser considerado un mal dominicano. Que se abstenga en este momento. Entonces. No, mi amor, pero ¿por qué motivo? Es lógico que se abstenga. ¿Por qué motivo, razón o circunstancia? Y que no ande con esa camiseta puesta, arriba la gente también. Isaura, no debe ser considerado un mal dominicano. Esperando paciente. No, yo creo que el que esté ahora en contra de los Boston Celtics. Yo creo que el caso de nosotros, excepto Nagüero y creo que Bolívar, que le dan seguimiento a la NBA, ninguno somos fanáticos. Estamos dándole cierto seguimiento por la circunstancia en que todos los dominicanos estamos muy felices. Claro. Sin embargo, yo creo que debemos respetar a las personas que son fanáticos que y que han sido fanáticos durante mucho tiempo, que hoy se levantaron dolidos, desafortunadamente, porque con nosotros no. Atropellados. Porque se despertaron atropellados. A ver, Isaura. No somos fanáticos, pero con nosotros no. Este Isaura es malo. Personas que tienen varios días que se ponen su gorro y su camiseta todos los días, y hoy que es el día que se la tienen que poner, aunque pierdan, porque el fanático es gane o pierda, hoy se ponen una neutral. Entonces. ¿Por qué ganamos? Ah, ok. Eso me acuerdo a la persona. No debe ser considerado un mal dominicano. El que no apoya a Boston en estos momentos. Ay, yo sé que tú quieres que yo diga que sí. ¿Cómo es? Yo sé que tú quieres. Pero. No te dejes llevar. Adelante, Caína. No, Caína no. Ok, ¿por qué tú apoyas a otro equipo? No, lo que pasa es que yo te voy a decir una vaina. Es como en la pelota invernal. Yo soy liceíta. Gana el Licey, pierde el Licey. O sea, le esté yendo. Puedo valorar que a otro equipo lo esté haciendo mejor y todo lo demás, pero yo soy liceíta hasta el final. Y si Alberto Fiallo yo lo firmé y le he cogido, ¿tú sigues siendo liceíta? Normal. Yo sigo siendo liceíta, pero apoyo a mi hermano y me ha pasado con otras personas, o sea, otras personas importantes en mi vida que han jugado para otro equipo, que han jugado, de hecho, para otro equipo y yo he seguido apoyando el liceíta. Tu hermano ha estado con mujeres malas y tú lo has seguido apoyando. No, pero no tiene que ver. No, por una pregunta. Mi hermano tiene como 28 años casado. Yo ni me acuerdo de la última novia. Siempre con la misma novia. Claro que sí, con su señor esposa. Así mismo. Su asistente está bien. Pero lo que te digo es que me pasa mucho que tengo muchas amistades que siguen la NBA. ¿No viste el asistente? Es menor. Yo no miro. No. Yo no tengo que estar mirando a más nadie. Nunca. Muy bonito. Never. Pero no es menor. No, imposible. Esa tipa tiene como 25 años. No, menor. Una abogada ya. Claro. Entonces, pero bueno, volviendo. Debe venir fijo. La falta de. Ahora mira al asistente. No, ya. Adelante. Lo que te digo es que tengo muchos compañeros que siguen la NBA que me dicen, cónchale, tengo un dilema fuerte porque soy fanático de Golden State, lo he sido durante muchos años, sobre todo los que son fanáticos de Curry, entonces
estoy dividido. Quiero que gane el, obviamente los Celtics por Al Horford, pero realmente este es mi equipo. Entonces yo no creo que el equipo se suelta bajo ninguna circunstancia. Todos queremos, obviamente, ver a este dominicano que por primera vez llega a las finales, ser ya un campeón de esa liga, pero tú no puedes soltar tu equipo. Tú no puedes soltar. Ahora, lo que yo no estoy de acuerdo es que tú... ¿Qué? Pero dilo. Mi amor, dilo. Dilo. Un golpe más, un golpe menos. Que tú seas un fanático, sí, que de esos que se quedan pegados. Eso sí no estoy de acuerdo. Como, por ejemplo, como los que se quedan pegados con lo del tercer cuarto. Ok, que te conforma, que hay por lo que andamos. Exacto, no importa. Que mientras hayan ganado el tercer cuarto, que es el tercer cuarto letal de los Warriors. Yo eso no estoy de acuerdo. Como, por ejemplo, cuando en la pelota invernal tú vienes siempre vestido del águila, pero cuando pierden tú vienes normal. Exacto. O sea, eso no. Ahí no estoy de acuerdo. Bueno, vamos con el público. Ay, Dios mío. Ay, ustedes son rivales. Pero él trabaja aquí, él no va a hablar. Sí, pero no va. No, pero déjalo que hable. Que hable el afectado. Yo entiendo que se le debe retirar la nacionalidad. Yo entiendo. O sea, ser penado. Impedimento de viajar a Estados Unidos por un año. Porque oye, ¿qué pasa? Por un año. Es la primera vez. Sobre todo a Boston. Donde tú debes deponer esas pasiones deportivas por el sentimiento patriota, que debe ser lo más grande. Hay traidores a la patria. Hay gente que circunstancialmente son de un equipo. Y yo lo veo mal. La gente no puede ser circunstancialmente. Oye. La gente tiene que ser fiel a su equipo. ¡Venceremos! ¡Eso! ¡Venceremos! ¡Ay, lo hicimos de nuevo! Tú eres nuestro sexto hombre y es hora de que entres al juego. Llama y sé parte del show. 809-333. ¿O tengo que decir el guión? No creo que tenga que decir el guión, ¿o sí? ¿O por qué le pusiste el guión? 809-333-. No, suena raro. Le hace falta como un ritmo, ¿no? La mejor excusa para... Qué raro. Es tu momento mañanero. Llama ahora. 809-333-1057. Llama ahora. ¿Cuál es la pregunta, Manolo? Quien en este momento de la final de la NBA vaya en contra de los Boston Celtics debe ser declarado mal dominicano. No es grave. Así. Gracias. ¿Sí o no? Buen día, muchachos. Dele, buen día. Señores, Manolo pone unos debates que sinceramente. Pero nada, miren, es una realidad. Los dos equipos son muy buenos. Yo desde que Kobe se retiró ya no tengo equipo, pero hay que apoyar al nuestro. Claro. Hay que apoyar al nuestro. Yo eso es lo que quería decir. Como debe ser. Mañanero, buen día. Buen día, Manolo y los muchachos. Buen día, dale. A Elvis, hay que repatriarlo. Pero que hable el traicionero. ¿Cómo lo va a repatriar si él está en su patria? Que hable el traicionero. No puede. Gracias, hermano. Mañanero, buen día. El antipatriota. ¿Por qué tú odias la República Dominicana? Al Agüero hay que repatriarlo con todo y el tercer cuarto de la muerte. Ay, ay, ay. Mañanero, buen día, buen día. Buenos días, mañanero. Wow, tomaron mi llamada. Felicidades por tu programa. Gracias. Excelente programa. Gracias. Palabras para el traidor. Lo que pasa es que hay muchos dominicanos que son patrias. Hay muchos. Cuando la competencia de Otani y Vladimir Guerrero Jr., había muchísimos dominicanos que iban era a Otani. Claro. Traidores. No son dominicanos, traidor. Son traidores. Mal dominicano. Es un mal dominicano. Mañanero, buen día. El mañanero. Dale, adelante, buen día. Mira, yo soy un fanático de Boston, independientemente de que Horford se conmigo. Yo creo que el fanatismo es de la gente. Usted es de Curry. Y si usted es de Boston, es de Boston. No, no estamos en eso, estamos en patria. Mañanero, buen día. Saludos. Buenos días. Saludando. Adelante, buen día. Hello. Sí, te escuchamos. Hello. Dale. Escuchamos, hermano. Escúchame. Por ahí está el Agüero. Sí, aquí está, tú no lo oyes. Dígale al Agüero. Si Al Horford tiene más mañana, este es el único chance que tenemos nosotros. Claro. Que se cambie Guillao. Exactamente. ¡Wow! Mira, te voy a decir sabio algo. Sabio consejo. Te voy a decir algo. Ahí lo va a dejar hablar. Para los que hablan de patriotismo, Jorge Mota te dio una declaración muy cierta. Y todo aquel que es muy acertado, todo aquel que es abanderado de la selección, no simpatiza por nosotros por razones obvias.
Todo okay. el mundo sabe que hace muchos años que no dio bola negra con la selección y no ha jugado. Entonces no jueguen al corito de que el patriotismo, porque justamente si hay algo que ha levantado la tasa de rechazo de él, es que ha puesto siempre que Amelia está embarazada, que nunca puede jugar, que tiene que tener asunto personal. Entonces, yo soy de los Yankees y yo viví la etapa donde Boston tenía a David Ortiz, a Manny Ramírez y a Pedro Martínez juntos en su tiempo de gloria. Yes. Y yo seguí siendo los Yankees porque con por la simpatía. Ay, que tú eres un traidor recurrente. No, no, pero es bueno que sepan. Mal por ti. Sí, yo sé que está mal por mí. A mí Boston me tumbó un show en allá. ¿A dónde? En Massachusetts. Ilegal, y ese día teníamos. No. Teníamos un show nosotros y ganó la Mundial Boston. ¿Y qué hizo la gente? ¿Qué hizo la gente? Ni dejó, pasó por la discoteca. Se dejó limpio. Y nosotros llamamos, dime, ¿cómo va eso? Sí. Van todos. No hay ni one. No hay ni one. Entonces pasa eso. Sí. Pero otra cosa también que fomenten el patriotismo, el que se metan a la página de Boston y compren la camiseta de Al Horford. Eso sí apoya mucho al atleta dominicano, porque él gana un % de ahí. Creo también. Creo que es una excusa totalmente inválida. ¿Cómo te explico? Y decir que el Horford tiene una tasa de rechazo alto, porque su esposa está embarazada y no le da la gana porque de venir. Porque tiene 7 años que no juega para la selección. Está bien, mi amor. Pero él juega ya. Él no tiene que venir aquí a pasar su tiempo libre. Él jugó 4 veces con la selección. Sí. Para que sepa. No, pero él quiere que le haga la vida entera aquí hasta los 40 años. Y no se va a seguir jugando. Y no tengo la mujer de él. Y no hemos hablado de que tiene que. Y yo sé, cada vez que le ha dicho que no quiere jugar, yo soy de lo que lo apoyo. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a hacer nada por él. Sin pues él. Entonces no hablen de patriotismo. Si se parte una pierna aquí, yo lo libre. Este país que hoy, fanático como tú, están en contra de él. Pero que tú me das la razón. Tiene 4 hijos. No. Va a venir a pasar. Tú me das la razón. Al contrario. Esto es donde el patriotismo. Es que él orgullosamente. Él orgullosamente. Pero tú defiendes que el dominicano, que cuando no viene aquí al invernal, tú dices, espérate, no se va a lesionar. Pero yo no vendo patriotismo. Son ustedes que lo están vendiendo. Pero que él orgullosamente. Ha dicho que es dominicano. Sí, eso, es verdad. Eso es mucho para nosotros porque él puede perfectamente decir que es gringo. ¿Qué es gringo? Como lo ha hecho Alex Rodríguez en su momento. Para que sepa. Y si gana el Horford, los dominicanos resultamos beneficiados. La República Dominicana. Y si gana Golden State, ¿qué ganamos nosotros? Nada. Por eso he sido de la NBA desde niño. Porque apoya. ¿Quién te regaló esa gorra? Mañana compra gorra. Me lo regaló un hermano. Un hermano, un socio. Tenemos que agradecer a los amigos de Gatorade que en el día de ayer tenían un viewing party. Gracias. Animado por nuestro amigo y hermano Aquiles Correa. Como debe ser. En el día de ayer entonces estaban regalando gorra de Celtics y de Golden State. ¿Ustedes los Celtics? Tú estabas grabando. Estaba grabando. Hello, buen día. Tú estabas trabajando. Nosotros estamos fajados. Hello, buen día. Mañanero. Buen día, mañanero. Uh-huh. Era tuya en realidad. Mañana. Manolo. ¡Yache! No. Mira. Mañanero, buen día. Dale. Manolo, yo te tengo una encomienda, por favor. Cuando gane Boston, 2 semanas el Nagüero sin poder ir al mañanero. Bien hecho. Yo lo agradezco. Y el guapo. Yo lo agradezco. Al revés. Es un premio. Debería ser 2 semanas dejándolo venir solo. Hasta la una. Qué bueno que tú sepas que tengo 3 camisetas de Boston. 2 semanas el Nagüero diciendo tú tienes la razón. Eso es un castigo. Oíste. 3 camisetas compré de Boston. Una vez nada más que diga, ustedes tenían la razón. Sí, es un castigo. Es un castigo. Histórico. Aquí, ¿cómo lo hacen? Mejor no ven. Por lo menos media vez. Ustedes tienen la razón. Se le van cayendo 10. Se muere. La lengua es le necrosa. Dale. De ahí no pasa de esa puerta. Manolo, te habla Giovanni. Tú sabes que yo anoche estaba viendo el juego y cuando yo vi a estos tigres celebrando, cuando ocurre mi tío, yo me sentí como un dolor por dentro. Y yo vi a estos tigres. Yo lo entiendo. Entonces, ¿verdad? Así no. Una pelea, encantó que estaba ahí en la Plaza de la Bandera. No vendan eso. ¿Dónde estaban ustedes cuando Holfo se fue para Filadelfia? ¿Dónde estaban ustedes? Este apoyo. Hello. Mañanero. Este cohete, tírate. De Chicago, mañanero. Dale. Adelante. Polis. Él tiró este cohete. Ponte en la lista. Te llamé una vez y dije para cuando yo vaya, pasemos un momento gastronómico. Perfecto. Oye, que ya tengo figuras que ya están en la lista para cuando yo vaya, ellos quieren que yo vaya a su casa y compartamos. Dale, ¿okay? Cuenta con eso. Gracias. Mañanero, buen día. Ya, gracias. Vamos todos para allá. ¿Qué fue lo que dijo? Mañanero, adelante. Algo de comida. Boli, no lo deje hablar, Boli. Acuérdate lo que dijo Boletri, que él va por Galván. Ay, ay, ay. Va por otro lado. Tienen que esperar la sesión de Jansen.
No, Jansen, llegue temprano. Escríbele a Jansen. El país pide a Boletri. Que llegue temprano. Boletri tiene de revelación del año. ¿Cuáles son los 3-3 que tiene? No, pero tú eres peor que Boletri todavía. Tú eres peor. Es verdad que tú no sabes nada de baloncesto. No, yo no. Ni Boletri tampoco. ¡Boletri! ¿Quién? ¿Y la ha pegado otra vez? ¿Cuál Boletri? Permiso, permiso. El primer juego puse el voice de él. Sí. Dijo Boston gana hoy el primer juego. No, no, ¿de cuánto era la línea que él dio? Permiso. Dime de la línea. Pero espérate, él dice que ganaba. La línea 3.5 y el juego pasó de 18. Nadie puede saber más de, no de básquet, no de todos los juegos que Boletri. Boletri le decía a la mujer, pon los plátanos que yo voy a traer la carne que yo jugué. Ah, sí, se hizo rico. Permiso, jugando en la banca. El desglose de Boletri. El primer juego Boletri dijo, no me falta Boletri. Boston da pela. Sí. Dio pela. ¿Y así, cómo puede dar pela si estaba dando 3.5? Permiso. Señor. En el día de ayer, en el segundo juego, él me dijo, lástima que no lo grabé, por eso le dije... Me dijo, gana Golden State hoy. Sí, es gana verdad. Y la pegó, la pegó. Sí. Ayer lo puse el voice del que dijo, Boston da pela hoy. Sí, es verdad. Y Boston dio pela. Boletri la ha pegado tres veces. Al final la ha pegado tres veces. Está bien. Por más que tú me digas. Tiene que dársela. El cemento tiene que ser una Boletri. Que Boletri no sabe lo que voy a no, yo estoy oyendo no. A Boletri. Lo que pasa es que él no le perdona a Reagan que lo traicionó en el aire. Ahora quiere pagar la pena. Es una tontería donde Boletri viene aquí a defender la teoría de la línea que da en la pega, que no ha dado más de 4 puntos y todos los juegos han pasado de más de 12. No, pero él da un ganador. No es lógico. Pero la línea, si da 4 y pasa de 18, no la pega. Es casi imposible tú decides cuánto. Dime. ¿Qué casi qué? Tú decides cuánto. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice la línea de la banca? Está bien, mi amor. Si tú das 4 puntos, ¿qué es lo que te dice la línea? ¿Qué quiere decir eso? Que si tú estás dando 4, el tuyo tiene que ganar por mínimo 5 o 6. Porque si y ganó por 18. Entonces. Óyeme. Entonces la predicción no cuadra. Pero por más de 3.5. Pero me está entendiendo. Si yo te digo a ti. Si Boston está dando 4. Paso a explicarte, para que tú veas por dónde está el acierto. Si yo te digo a ti que Golden State está dando 5 puntos contra Boston. Si el juego pasa 100 a 106 a 107, tú dices, coño, sí, es verdad, la línea de La Vega no falla, porque el margen se mantiene en eso. Y si pasa de 18, ganó como pero quiera. Ganó como pero quiera. Tú estás, ah, no. Diablo, él decía no que ganaba y la no, pegó, pero no, pero usted no entiende. Lo que pasa es que ven a defender a Nagua, el dato que usted da está bien. Tú que tienes la gorra que era de la rival. No, espérate. No, tú eres que la tienes. El dato que usted da, Nagua, es el dato que sirve para el que juega y apuesta. Para nosotros los fanáticos, el dato que Boletín dio era que Golden State perdía el primero, ganaba el segundo y perdía el tercero. Tú puedes decir Boletri, tenías razón. No tienes razón. Te digo. Hello, buen día. Increíble. Oye, él lo está castigando porque ganaron por más. No, Boli. Cuando el Nagüero pierda, vámonos grabados. No vengamos. No. Hello, buen día. Que venga el solo. Vamos grabados. Hello. Muy fuerte. Dale. Adelante. Primeramente, el Nagüero está equivocado. Siempre. Pero no se da cuenta. Lo primero es, Al Horford no ha rechazado ni aquí en Estados Unidos ni allá. Óyelo ahí. Es decir, que él está equivocado en eso. Y lo de los 4 puntos, la banda lo ponen con 4 puntos para ponerlo atractivo para que tú te vayas con el otro equipo, con Golden State. Pero está revelado ya que los Celtics iban a barrer el día de ayer. Así que Boletri estaba correcto. Usted está equivocado, ¿no? Señores, Boletri estaba correcto. Wow. Sí. Dile que te muestre los 3 tickets que la ganamos los 3. Pero por favor, ahora lo van a calificar. No, no digo el que llamó, él vino solo para la sesión de Jansen. ¿Y este que Boletri, Boletri? No, el que llamó. Ah, no, no sé. Tú estás diciendo que está preso, está descalificando. Hay que apoyar a Boston, porque primero, soy de Boston. Segundo, Al Horford no puede estar sacrificando su futuro a la selección. Tiene cuántos muchachos más otro en camino a venir a romperse una pata, un brazo ahí en la selección. Por nada.